Bueno, ya están haciendo el llamado para realizar la presentación oficial. Y de inmediato comenzar los 10 minutos de calentamiento para dar inicio a la competencia oficialmente de esta jornada de la categoría de los 102 kilogramos. Un inmenso placer para todos ustedes de este servidor Eliseo de Pablos en compañía de Samantha Velandria, que nos mantenemos acá en cabina de transmisión para llevarle toda la información de esta justa centroamericana y del Caribe, de la halterofilia o levantamiento de pesas. A pocas horas de bajar el telón de esta temporada 2023, último clasificatorio que tienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador. Nos vamos de inmediato a presentar a los atletas. Ya están cerca de la plataforma y nos vamos con el número uno, Antonio Gobea de México. Antonio Gobea, México. Con el número dos, Quintana Clarick de Barbado. Con el número tres, Confesor Santana de República Dominicana. Con el número 4, Mario Araya, de Costa Rica. Con el número 5, José Camacho, de Puerto Rico. Con el número 6, Marco Gregorio, de Brasil. Con el número 7, Oscar Garcés, de Colombia. Y con el número 8, Jaymar Mendoza, de Colombia. Bueno, estos serán los 8 competidores que verán acción en la división o categoría de los 102 kilogramos. Y en breves momentos vendremos con la presentación de los oficiales técnicos que estarán llevando la responsabilidad del juzgamiento de la prueba. Ahí está ya la presentación de los oficiales técnicos. Como les acabamos de indicar, observan 9 minutos, 10 segundos para que se dé inicio a la competencia. Árbitro central. Escuchemos. Santos Hernández, El Salvador. Árbitro lateral, Josefina Reyes, República Dominicana. Árbitro lateral, Carlos Cuervo, Cuba. Marcha, Pedro Linares, El Salvador. Salta Santana, República Dominicana. Cronometrista, José Úbiles, Puerto Rico. Controles, Marta González, México. Control de turno, Oriana Sarmiento, Colombia. Rafael Romero, El Salvador. Muchísimas gracias. En este momento estaremos con la presentación del jurado, la máxima autoridad del evento.
Bueno, y con esta presentación vamos al Control Master. Ya regresamos con el desarrollo y el inicio de Mario Araya de Costa Rica con 90 kilogramos en el arranque. We'll be right back.
Bueno, ya estamos listos para llevarle toda la acción, el comportamiento de lo que será esta división de los 102 kilogramos en la rama masculina. Ha solicitado más peso el representante de Barbados. Nos vamos para Costa Rica. Bueno, definitivamente solicita más peso Costa Rica y Quintana Clark vendrá en este momento a ejecutar su movimiento con 97 kilogramos. Abrirá el arranque en esta división. Ya está en la plataforma. El competidor, nos vamos de inmediato al desarrollo de estos 8 competidores. Bueno, muy fácil, comodísimo para Clara Sundiata. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Liceo de Pablos. Y no es para menos, este atleta tiene allí en esta modalidad 107 kilogramos. Y exactamente tiene con este su quinta participación a nivel internacional. Bueno, ahí teníamos la reiteración del movimiento. La barra sube a cuánto, a 100 kilogramos. Para Costa Rica ahora. Mariano Araya. Eso. Mario Araya es el que tienen ustedes en este momento en pantalla. Su primer intento. Recordamos que está allí en la 4x4 el EICO, el mejor en equipamiento en levantamiento de pesas o halterofilia. Bueno, ya está para la ejecución del movimiento el atleta de Costa Rica, segundo en salir a la plataforma de los 8 que hay. Fácil, también cómodo el movimiento y es bueno con los 100 kilogramos para el de Costa Rica. Por supuesto, este atleta tiene allí 120 kilogramos en su registro personal, muy sólido, está asegurando. Recordamos que esto es el desarrollo del Campeonato Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2023, último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Hidratados con Generate, la bebida oficial del Campeonato Centroamericano y del Caribe, y Cool Heaven. Bueno, la barra sube a 103 kilogramos y el llamado va a ser para el representante de Barbados. Barbados pide más peso. Ahora recae la rotación sobre Mario Araya. Araya pide 105 kilogramos también. Nos vamos con Quintana Clark de Barbados, quien vendrá a realizar su segundo movimiento, su segunda salida acá en esta división o categoría de los 102 kilogramos. Sí, por supuesto, también recordar el récord continental en esta modalidad y está exactamente en 159 kilogramos. ...159 kilogramos... en la modalidad del arranque. Exactamente. Bueno, ahí está Barbados, Quintana. Están hechos, movimiento válido. ...105
105 ahora, el llamado es para el de Costa Rica, Mario Araya, con su segunda salida. Instituto Nacional de Educación Física del Gobierno de la República Dominicana, INEFI. Ahí está, esperando el cambio en la pizarra, ha solicitado Ukiri Tomás para 106. Ahí están marcados ya. Prevenido estará el competidor Cuantana de Barbados, quien ha solicitado 5 kilos más, con 110. Julio César en el pabellón de halterofilia. Excelente el movimiento para el de Costa Rica. Y salida buena, válida para Mario Araya. Ahí tenemos la repetición. Excelente el alón. Corrige para presentar. Y nos vamos con quién ahora. Con el automático de Costa Rica. Bueno, lo suben a 108. Sí, ahí está el juego de estos dos atletas, ya que para hacer el llamado de un tercer atleta allí en plataforma, lo que sería la 4x4, la barra debería estar llegando un próximo a 120 kilogramos y sería para Puerto Rico, Camacho. Pero veo que está en 108, subiendo solamente 2 kilos. Yo creo que el atleta de Costa Rica podría estar realizando mayor peso. Ahí está trabajando 100, 106. Bueno, ¿ves? 110. No. Sí. 110 fuerza al de Barbados a que salga para que cierre. Ahí está el de Barbados. Va a salir exactamente. Cuantona Clark. ...97, 105 y 110 en este momento sobre la plataforma. Samantha Velandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablo, llevando la información de los campeonatos centroamericanos y del Caribe. Este atleta de Barbados participó en lo que fue el segundo clasificatorio a los Juegos San Salvador 2023... el torneo Manuel Suárez, y allí efectuó un registro de 97 kilogramos. Bueno, le quedan menos de 15 segundos para realizar el movimiento al atleta de Barbados. Están hechos ya. Tres luces blancas para él. Cierra su participación en la modalidad de arranque y deja un registro de 110. El mejor, porque ostentaba solo 107. Ya sumó al palmarés 3 kilogramos en esta modalidad de arranque Westnas. Bueno, nos vamos de Barbados a Costa Rica. Mario Araya, 100, 106 y 111. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hace la presentación, el respeto para las autoridades y sobre todo para lo que viene a continuación, el movimiento de cierre para Mario Araya. Es bueno, es válido el movimiento. Su seguridad depende allí porque tiene un registro en cuanto a esta modalidad de 120 kilogramos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ahí está la repetición. Bueno, y sube la barra de inmediato a 125 kilogramos, de 111 a 125.
para recibir este caballero que tienen ustedes en este momento, José Camacho de Puerto Rico. Para Camacho, este sería su segunda actuación a nivel internacional, ya que la primera fue acá en el primer clasificatorio a los Juegos San Salvador 2023, en el Campeonato Panamericano Santo Domingo. Bueno, vendrá la salida de este representante de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Sería el tercero de los ocho que nos presentó el Star List de la división de los 102 kilogramos. El alón es bueno, movimiento válido para José Camacho. Y se apodera del primer lugar momentáneamente con esta alzada o con este arranque. Bien por él, porque ya mejora su registro personal. Estaba allí con tan solo 122 kilogramos a nivel internacional. Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, RD. Ahí vemos en la sala de calentamiento esos técnicos y delegados haciendo lo suyo, cargándole los discos a los atletas para que, por supuesto, tengan menos desgaste. Bueno, mire, vemos en la parte central a Confesor Santana. El de casa, sí. Se levanta, busca el magnesio, va a haber solicitud de mayor peso. Por Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente. Vamos a ver a cuánto lo llevan, a 133 kilogramos. Estaba marcado con 130, pero se va a mantener con él. Recordando que allí está Brasil en calidad de invitado. Bueno, Confesor Santana lo tienen con la salida de 135 kilogramos. Ajustan y van a obligar a Santana a salir. ¿Ven? Marcaron 135 para Puerto Rico. Confesor Santana. Bueno, Confesor ha efectuado allí a registro 141 kilogramos. Bueno, y se prepara el representante de República Dominicana y lo tenemos. Confesor Santana con 135 kilogramos viene a su primera salida en la modalidad de el arranque. Para este atleta es primordial asegurar este primer intento. Bueno, vamos a ver cómo le va a Confesor Santana, exactamente. Válido el movimiento. Válido el movimiento. Van a revisar, miren, sí, observen. Sí. Porque creo que esto tienen que participárselo a los... No está permitido. Hay reglamento que ha mejorado y ha estado ya en permisología. Pero lo que efectúa el atleta de hacer como un gancho con esa tira que por lo general se trabaja y se utiliza en los previos entrenamientos, en cada una de las rutinas, acá en lo que respecta a nivel competitivo no está permitido. Bueno, vamos a esperar porque se detiene la acción, se detiene la acción. Vamos a esperar a ver cuál va a ser la decisión. Puede ser nulo, no, o sea, le pueden quitar el levantamiento. Exactamente, ¿no? Porque está en el, no está reglamentado. Ahí está es lo que Moreno puede hacer, y lo que están en la agarradera no es permitida en lo que es en los movimientos olímpicos a nivel competitivo. Sí, esto para prever lo que es la callosidad del atleta a nivel de entrenamiento. Lo más que pueden utilizar es el tiro o tirat. Es precisamente por eso la utilización del magnesio. No va a ser válido. Creo que ha sido la decisión. Movimiento nulo. Vamos a esperar la confirmación. Por decisión del jurado.
Por decisión del jurado, el movimiento de representantes de la República Dominicana es malo. Exactamente, no se esperaba menos porque se debe adaptar y acoplar y respetar la parte bueno, en cuanto a reglamento se refiere. Esto deja de manifiesto que ellos lo toman, de repente él puede tener alguna afección en la mano. No, eso... De repente los callos, la callosidad. Es normal, pero ¿qué pasa? Debe ser que un callo se le fue al atleta de repente en algún momento en una de las alzadas previas a lo que es este primer intento acá formal en la 4x4. Si permita esto, los oficiales técnicos le estaría dando un poco de ventaja al atleta. Es que no existe, no puede. Yo sé que no existe, por eso es que le estoy tratando de aclararle a la gente que de repente, si le permiten al representante de República Dominicana, eso se estaría traduciendo en que él va a tener ventaja porque va a tener mejor agarre para la barra. Y si nos vamos a la parte técnica como tal, allí los árbitros que están frente a la plataforma en los tres ángulos, tanto al lado derecho, izquierdo y el central, es precisamente al no hacer un alto por la parte reglamentaria, para eso es que existe la del presidente y obviamente los que están tanto en la parte de anuncio y los respectivos cambios adentro en la sala de calentamiento. Esto es así, un juego, un engranaje bastante dinámico y bueno, aquí se está haciendo un precedente desde lo que es la parte centroamericana y del Caribe. Último clasificatorio a los Juegos San Salvador 2023. Bueno, la competencia se detiene momentáneamente porque tienen que reversar la decisión de Confesor Santana del movimiento válido que lo está marcando. Por eso es la demora. Por eso es la demora, porque eso originaría de que Confesor Santana tendría que venir a repetir el peso. El llamado está siendo para José Camacho de Puerto Rico con 136 kilogramos. Eso es lo que está aconteciendo en este momento. Y por supuesto haciendo lo que es el deber en registro, en papel, porque está ocurriendo y se debe estar registrando allí directamente. Bueno, ahí tenemos a Confesor Santana. Le explicábamos nosotros, vendrá a repetir el movimiento. Ahora sí, ya la pizarra está ajustada. 135 kilogramos. Se ajusta la plataforma en este momento. Ya le retiran el kilo que tenía para Costa Rica. El aplauso del público para el exponente de República Dominicana que viene a repetir su movimiento. Esperemos que el atleta esté totalmente concentrado allí. Pierde el movimiento en la segunda salida, lo pierde, tiene 2 minutos reglamentarios y tenemos la repetición. Sí, es claramente que él tiene allí una molestia, pero no es de repente un fallo. A veces hay que recordar también que lo que se practica diariamente, por lógica, es lo que se efectúa acá y es precisamente en perfección que trabajan la técnica también, todos esos rituales o todos esos acondicionamientos es lo que prevalecen al momento competitivo y lastimosamente para el atleta le falla acá en este momento, acá en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2023. Esperemos que sea efectivo en este momento y que se concentre y se olvide totalmente de esa molestia por callosidad, que es lo más seguro que está presentando el atleta Confesor Santana. Bien. Válido el movimiento. Entró decepcionado y se va de la plataforma decepcionado.
por poco, demasiado de la lona, logró trancar a tiempo, mire. Felicitaciones a este atleta que pudo afrontar de muy buena forma a nivel mental y de concentración para no irse en blanco y por lo menos hacer ese último intento efectivo. Bueno, nos vamos con José Camacho de Puerto Rico. José Camacho completó el primer movimiento, Teudy, con 125 kilogramos, fueron efectivos. Uy, falla este movimiento el atleta de Puerto Rico. Falla los 136, tiene dos minutos para recuperar y venir a repetir el peso, si así lo decide el entrenador. Generate, propicio para que el atleta también recobre esa concentración en estos segundos reglamentarios. Bueno, esperando por el cierre de José Camacho, tendríamos a Antonio Gobea de México con 140 kilogramos que está prevenido, y luego nos iríamos a la barrera de los 150 con el representante de Brasil. El representante de Brasil, exactamente, Marcos Gregorio, quien es el país invitado en este campeonato centroamericano y del Caribe. Recordando para quienes nos están sintonizando a partir de este momento que el récord acá centroamericano está en 159 kilogramos en esta modalidad del arranque o snatch. Bueno, ahí sí, ya buscando el magnesio para venir a realizar a su última salida. Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablo llevando la información en vivo y en directo cuando son exactamente las 5 de la tarde, 32 minutos en todo el territorio nacional. Uy, se le quedaron al frente ese arranque a José Camacho y deja su marca con 125 kilogramos en esta modalidad. Aprovechando allí, recordar que a nivel panamericano esta marca está exactamente con 181 kilogramos en la modalidad del arranque. Bueno, y se va la barra para 150 kilogramos exactamente para Antonio Gobea de México. Bueno, este caballero ha estado acá, ya conoce esta plataforma. En los campeonatos panamericanos. Transcurre el tiempo para Antonio Gobea. Con tiempo suficiente para realizar el movimiento. Cinco kilogramos por debajo de su registro personal. Buena el movimiento. Bueno, el movimiento para Antonio Gobea de México, quien se apodera de la primera posición. El llamado es para el país invitado. Para Marco Gregorio de Brasil. Ahí está. Ha solicitado más peso el representante de Brasil. Van a hacer el cambio para el atleta de México, porque le están colocando el automático de 151.
esperando para ver, pide 153 y obligan y forzan a Marco Gregorio a salir en su primer intento en la modalidad del arranque. Recordando que México tiene allí en una sumatoria en los pasados clasificatorios a Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, solo contaba allí con 571. Bueno, va a solicitar más peso. Sube a 155 Brasil. México también va a subir el peso a 155 y vendrá Brasil definitivamente. Continuamos con México para terminar cómo va su clasificación allí con 5 atletas hasta el momento en este actual último clasificatorio a San Salvador 2023. Lleva allí con 5 atletas que han participado 329 puntos. Recordamos que Brasil está en condición de país invitado. Bueno, han subido a Antonio Gobea a 157 y se perfila el atleta Marco Gregorio a su primer intento, primera salida. Generey, Eleiko. Marcas oficiales presentes acá en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2023. Mira, Colombia ha solicitado 160 kilogramos para Oscar Garcés y Jeymar Mendoza. Brasil en este momento en la plataforma, excelente ejecución, movimiento válido para el primer lugar momentáneamente con 155 kilogramos. Bueno, se vendrá o saldrá Antonio Gobea de México. Mínimo deberían llevar a Marco Gregorio a 160 kilogramos. De ser así, el llamado sería para Colombia. Bueno, el representante de Brasil tiene un registro personal en esta modalidad de 167. Le marcan 158, cuando vuelva a hacer el llamado lo van a subir a 160 y forzan salir a los dos colombianos. Nos vamos para México, Antonio Gobea con 157 en su segundo intento. Bueno, la salida de 150. Creando sueños olímpicos, Creso RD. Mire, observen cómo acomoda las manos Antonio Gobea, hace la medición, tiene como un ritual antes de realizar el movimiento. Bueno, el movimiento para Antonio Gobea con 157 kilogramos, el representante de México. Allí vemos cómo hace un nuevo registro personal porque solo ostentaba 155. Bueno, están haciéndole el llamado al atleta de Brasil, ha solicitado más peso, 160. Bueno, y mire, de inmediato el técnico de Colombia subía a 163 y a 162. A Garcés y a Jeymar Mendoza para que estos dos caballeros terminen sus salidas. La plataforma o la barra sube a 160 kilogramos. Para Brasil, Antonio Gobea sube a 160 también. Bueno, en lo que respecta a Brasil, Gregorio, Marcos,
hace menos de un mes exactamente en lo que se refiere al campeonato panamericano allí en Argentina, realizó 166 kilogramos. Nos vamos con el representante de Brasil, Marco Gregorio, reiteramos, país invitado en este Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas con 160 kilogramos, segundo intento en la modalidad del arranque. Comodísimo. Ese segundo movimiento. Y nuevo récord, mire. 160 kilogramos. Usted lo había anunciado hace rato. Sí, por supuesto. Estaba exactamente en 159. En lo que respecta centroamericano y a nivel panamericano en esta modalidad, está en 181. Bueno, viene Antonio Gobea para cerrar con 161 kilogramos. Observen cómo mira la barra el atleta de México, diciendo: voy por usted, voy con lo mejor. Bueno, esto va a seguir titilando porque faltan las dos salidas de Colombia. Sí, ahí es lo más seguro que se quede el nuevo récord. Sí, ya hay nuevo récord acá en el campeonato centroamericano y vamos a ver en qué marca va a quedar. Gobea recuerda allí en esa posición inicial lo imprescindible de ambas modalidades, lo que es ese agarre. Que quede bien ese agarre, ese gancho, le da seguridad. Antonio Gobea consigue los 161 kilogramos. Le duró poco el récord al competidor de Brasil, a Marco Gregorio. Y ahora Antonio Gobea implanta nuevo registro con 161 kilogramos. Vamos a ver cuánto le aguanta a México. La barra sube a 162 kilogramos. Estamos a 6 movimientos para finalizar la modalidad de el arranque en la categoría de 102 kilogramos. Ya, Yeimar Mendoza. En lo que respecta a Mendoza, está saliendo exactamente 4 kilogramos por debajo de su registro personal en esta modalidad, snatch o arranque. Bueno, ya acomoda la barra en el centro de la plataforma, buscando el mejor agarre, casi cerca de los discos, este exponente de Colombia. Muy flojo ese alón, se le quedaron al frente. Sí, esperemos que ya ajuste, ya a nivel mental, porque ya su calentamiento previo a nivel físico ya está listo. Ya lo que queda es volver a ajustar, repasar, porque le queda en adelante. Recordando que en el primer clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el atleta registra acá en Santo Domingo, en esta modalidad, 157 kilogramos. Bueno, están ajustando. La barra, ajustando los collarines. Retirando el magnesio. Limpiando la plataforma para lo que va a ser el segundo movimiento de Yeimar Mendoza, de Colombia, en lo que respecta, esperando para que Oscar Garcés realice su movimiento, porque él ha marcado su salida con 163 kilogramos. Nos vamos con Yeimar de nuevo a repetir el peso. Falla su salida inicial. Cool Heaven. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Generay, Eleico. Parte de nuestra selecta pauta publicitaria. Yeimar Mendoza, 162 kilogramos. Y nuevo récord en la modalidad de el arranque
en la categoría 102 kilogramos. Bueno, ahí quedan cuatro movimientos. Uno de Brasil y dos, perdón, sí, cuatro. Dos correspondientes a Colombia con Garcés y Mendoza uno. Entonces vamos a estar ahí recordando. Tome y dame, pero hay que decirlo. Exactamente. Nos vamos con la primera salida de Oscar Garcés. 163 kilogramos para, si el movimiento es válido, nuevo récord. Récord centro, récord continental. Exactamente. Récord continental. No, fácil para Oscar Garcés. Y cómo no, si este atleta ostenta 170 kilogramos en su registro personal, esto efectuado en el pasado campeonato mundial. Efectuado allí en Colombia, su país, exactamente en Bogotá. Ahí está, mire. Le dice a la barra y después le dice a los entrenadores: listo, parcero. Estamos listos. Una chimba. Ahí está, la barra sube a 163 kilogramos y el llamado es para Marco Gregorio de Brasil. Este atleta solicita un kilo más. Rotación. No, Oscar Garcés no va a salir con 164. Definitivamente viene Brasil a cerrar. Ahí lo tenemos. Con 164. Lo van a subir a 165. Jeymar Mendoza ha pedido 167 para su último intento. Recordemos que Gregorio Brasil, quien está allí en pantalla, ostenta 167 kilogramos en esta modalidad. ¿Quién? Gregorio. Ha efectuado exactamente en el, bueno, Grand Prix. Se va a quedar debajo de su marca porque ha marcado 165 para cerrar. Básicamente, porque lo que respecta a un margen de qué es lo que ha estado efectuando allí en cuanto a registro en la modalidad del arranque ha sido entre 166, 163, 161. Bueno, nos vamos ya de inmediato con el país invitado y su representante, Marco Gregorio de Brasil. Con 165, hacemos el recuento, 155 la primera salida, subió 5 kilos, fueron buenos con los 160 y ahora nos vamos con los 165 kilogramos que tienen ustedes en este momento en la plataforma. De completar el movimiento estaría realizando 15 kilos, ¡no! ¡Cómodo! Bastante cómodo y ahí muchos especialistas estarán comentando lo llamativo que es su morfología por la altura, la contextura, pero es bastante compacta y es por eso que se le hace fácil el trayecto de la barra para efectuar esta modalidad de un solo tiempo. Mire, un movimiento a la perfección, al horno sin mover los pies, cayendo totalmente. Y aprovechando ese rebote. Exactamente. 168 kilogramos para Oscar Garcés. Bueno, implantó nuevo récord Marco Gregorio con esos 165. Ahora sigue titilando el récord continental para Oscar Garcés de Colombia. Con este peso. 2 kilogramos por debajo de su registro personal. Están hechos ya. Tres luces blancas para Oscar Garcés. Impone nuevo récord con esta marca. Ahí estamos presentando visualmente por parte de los atletas esas pequeñas molestias en cuanto se refiere a los callos. Yemar Mendoza ha marcado 170 en definitiva. Va a cerrar la modalidad del arranque en esta categoría de los 102 kilogramos. Ahí lo tenemos al competidor de Colombia.
Falló en su primer intento, 162, repitió el peso, lo cumplió y ahora venimos con 170 kilogramos. Ahí solo resta 1-1 y está exactamente en Colombia. Oscar Garcés, primer lugar, segundo lugar para Marco Gregorio de Brasil y tercero para el caballero que tienen en la plataforma. Bueno, se le va la oportunidad de los 170 kilogramos, se queda con 162 en su haber. Acá exactamente en este último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Bueno, y nos vamos con 170 kilogramos ahora para Oscar Garcés de Colombia. Bueno, ha subido a 171. Bueno, tercer lugar definitivamente, Jeymar Mendoza con 162 para Colombia, medalla de bronce. En cuanto a lo que se refiere a Garcés Oscar, de ser efectivo este movimiento sería nueva marca personal y nuevo récord centroamericano continental. Bueno, ahí está el atleta de Colombia concentrado con los 171 kilogramos que están servidos sobre la plataforma. Samantha Belandria y Eliseo de Pablos en la información de los centroamericanos y del Caribe. De levantamiento de pesas desde Santo Domingo, República Dominicana. Generey. ¡Uy, no! Ya, él decide. ¿Dudó? No. Decide no. Desistir y no luchar porque ya sabía que estaba nulo. Estaba nulo, sí. Exactamente. Recordar que lo que es en imágenes, también en cuanto al desarrollo de lo que ha sido este último evento clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, están allí en arroba fedompesas. Ahí ya, se da cuenta, sí. Él sonríe precisamente por eso, o sea, no lo voy a luchar aquí porque... Aquí se aprecia mejor, mire. Exacto, sí. Mire, y de una vez, sonrisa, se desconcentró, dijo luchar. Se lamentó. Pausa y regresamos.
Fuerte el aplauso para la agrupación, por favor. Se sienta. Bueno, estamos de regreso después de esa extraordinaria presentación cultural acá en el marco de los Centroamericanos y del Caribe de Levantamiento de Pesas. Ya el llamado va a ser para Juantana Clark de Barbados, quien estará abriendo lo que será el envión o clean and jerk. Recordamos cómo ha quedado la modalidad del arranque. Oscar Garcés de Colombia, primer lugar, segundo lugar y medalla de oro, segundo lugar y medalla de plata para Marco Gregorio de Brasil, país invitado, y el tercer lugar para Jeymar Mendoza. Oscar Garcés implantando nuevo récord continental con 168 kilogramos. Bueno, solicita a Barbados 135 para su primer intento en el envión. Hablando de récord, recordemos que en la modalidad del clean and jerk o envión a nivel continental está allí en 205 kilogramos y a nivel panamericano en 210 kilogramos.
Bueno, 205, eso nos va a equivaler a que se va a manejar nuevo récord acá. Estoy observando a Oscar Garcés de Colombia, su salida con 200 kilogramos. Ya nos vamos a la presentación del atleta de Barbados, Quintana Clares, con 135 sobre la plataforma. Apreciando que en el tiempo de calentamiento para el Clianger, el técnico en cuanto al jurado aclaró que está permitido la utilización de vendaje en las manos, más no de tirantes en las manos en cuanto al nivel competitivo se refiere. Bueno, válido el movimiento para Barbados y el llamado va a ser para Mario Araya con 136 kilogramos. Vamos a ver si sale el competidor de Costa Rica o va a solicitar mayor peso. Cool Heaven. General. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Comité Olímpico Dominicano, la Casa Olímpica, representante de todo lo que tiene que ver la parte olímpica en deporte, allí siempre de la mano con sus representados. Bueno, la barra se va a 140 kilogramos, una tarde bastante fresca. Podríamos decir que húmeda, bastante condensada. Nos vamos con Mario Araya de Costa Rica, 140 kilogramos en su primer intento. Bueno, este de competidor dejó una marca de 111 kilogramos en su haber en la modalidad del arranque. En cuanto a lo que se refiere acá al Clianger o envión, 160 es lo que tiene en su registro personal. Y bastante baja la salida. Está asegurando, vamos a ver. 140 perfectamente hechos para Mario Araya de Costa Rica. Son buenos en la presentación del atleta. Bueno, ahí tenemos la reposición del movimiento. Bastante cómodos. Y en cuanto a se refiere al cierre de ayer, Costa Rica está exactamente en el puesto 7 en cuanto a puntuación y ha sumado con 3 atletas en la rama masculina, exactamente 169 puntos. Bueno, nos vamos con la segunda salida de Quintana Clares con 140 kilos sobre la plataforma. Generate, la bebida oficial del Campeonato Centroamericano y del Caribe. El EICO, el equipamiento de esta justa deportiva. Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA. Gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Deportes. Ahí carga ya el clean. El desplazamiento es válido, el movimiento para Clara Guantana de Barbados. Bueno, deberían de llevarlo a 145, creo. De ser así, el atleta de Barbados forzaría la salida de Mario Araya de Costa Rica, que tiene marcado 143. Vamos a esperar. El llamado va a ser para Costa Rica y Costa Rica va a subir a 145. Para obligar a cerrar a Barbados. Y eso es lo que se está manejando en este momento. Se ajusta la barra
Y ahí está. Va a transcurrir el tiempo para cerrar el representante de Barbados. Con 145 kilogramos, ahí conversan, van a subir de peso, le van a subir un kilito más a Barbados. De ser así, estarían llamando a Mario Araya. Suben un kilo más también y nos vamos para Costa Rica. El llamado para Costa Rica. Y definitivamente viene Mario Araya de Costa Rica, exactamente. Estamos en el juego de la modificación de pesos. Y ya se presenta con su segundo intento Mario Araya. El recuento, 146 kilos por encima, hace el clean, lo completa. Vamos a ver ese saque, ese empuje, es excelente para él. Apoderándose de los 146 kilogramos en su segundo intento. Bien, teniendo ahí la repetición. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Así, en efecto, como corresponde a ese movimiento del atleta de Costa Rica. Bueno, finalizada esta categoría de los 102 kilogramos, cerraremos la jornada de hoy con 109 en la rama masculina y mañana tendremos 3 para el remate final de los centroamericanos y del Caribe de levantamiento de pesa. Viene para también... Para el remate final, Guantana Clares de Barbados con 146 kilogramos. Completó los 3 movimientos en el arranque, dejando una marca personal de 110 kilogramos para él. Y va camino también a el cierre con esta salida. Vamos a ver cómo le va. Uy, no ha ajustado bien. Intenta en 2 oportunidades. ¿Se le puede ir el aire? No, definitivamente no hay alzada. Pero se va con un mejor registro personal, ya que hasta el momento solo ostentaba 138. Con esos 140 ha mejorado 2 kilogramos, bastante representativos para el pesista en sí. Mire, aquí, bueno, nos fuimos demasiado antes. Se le ve lamentablemente una molestia allí entre hombro y... Sí, porque no cargó bien en lo que la barra, ¿no? Exactamente. Está como comprometido allí el brazo derecho. Bueno, esperamos por la salida de el representante de Costa Rica, Mario Araya. Está solicitando más peso. Estaba marcando 149 kilogramos. Vendrá a cerrar. Ahí tenemos a Puerto Rico. Costa Rica y Puerto Rico queda ahí en pantalla, sí señor. Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA RD, recordando que el mejor equipamiento y precisamente ahí en cambio de disco queda el mejor en cuanto a ello, el EICO, recordando también que la barra en cuanto para información integral es de 20 kilogramos. Bueno, Mario Araya viene a su última presentación en la modalidad del envión o clean and jerk con 155 kilogramos. Repetimos, séptimo en el arranque con 111.
Vamos a ver con cuánto va a cerrar esta modalidad. Tiene 146 en sus haberes. Le cuesta, recupera, lucha ese peso. Y el movimiento es dividido. Dos luces blancas, una roja. Bueno, recordando que ese atleta tiene allí 120 kilogramos en su registro personal en el arranque, 160 en el envión, 280 en el total. Y acá lo que termina de efectuar es tan solo 266. 266. O 56. No, 266. Exactamente. Le fue muy bien de 6-6. Debe ser que viene ya en un periodo de recuperación y eso es lo importante. De 6-6. José Camacho de Puerto Rico con 158. Están servidos ahí en la plataforma. Ya comienza el trabajo este atleta que se ubicó sexto. Uy, prácticamente parado. Ese clean del atleta de Puerto Rico. El empuje es bueno para el chair. Y movimiento válido. Se va contento. Mirando las gradas acá del pabellón de halterofilia. Doctor José Joaquín Puello. En cuanto a la ejecución del chair, bastante cómodo. Esa explosividad. Y sin tener que aplicar la abertura para que le llegue más rápido, más fácil allí al atleta. Y tenemos en pantalla al local, a Confesor Santana. 160 kilogramos está pidiendo el representante de República Dominicana, que ya lo tenemos. Se ha ajustado. No, todavía no. La barra. La plataforma. Ahora sí, están acomodando el collarín. El collarín en este momento. Y ahí está Confesor Santana con los 160 kilogramos. 10 kilogramos por debajo de su marca personal. Cuando mencionamos que es marca personal es porque ya han sido efectuados en otros campeonatos internacionales. Semiparado recibe. Bueno, vino como afanado, Confesor. Bueno, el movimiento. Bueno, y sigue como decepcionado, ¿no? Sí, recordando que con relación al pesista, cuando el agarre. En cuanto a la modalidad del arranque, pues por su extensión a la posición inicial es un poco diferente. Mientras que ya tenerlo a la altura o anchura de la cadera que respecta acá a la modalidad del clean, es mucho más cómodo y por eso lo vemos así un poco más concentrado. Bueno, aún no ha solicitado peso o no se lo han marcado. Ahora sí, al representante de República Dominicana. Y 165 kilogramos acomodan o ajustan el peso en la barra. Y el llamado es para José Camacho, que tienen ustedes en este momento en pantalla, para su segundo intento. Recordamos que allí en un registro a nivel internacional él solo mantiene allí 150 y vemos que ya él efectuó en su primera salida 158. Importante siempre ese mantenimiento en competencia que le brinda la seguridad también a su equipo técnico a nivel de estrategia. Vas con 7 kilogramos por encima de la salida. En cuanto a la modalidad del clincher, se puede manejar eso, un top entre 12, 10, 5 kilos. Vuelve a recibir ese clean semiparado. Se adjudica los 165 kilogramos. Es bueno el levantamiento para el atleta de Puerto Rico y la rotación nos va a llevar a Confesor Santana.
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA RD. Sólido. De verdad, él mantiene una técnica bastante personal, por llamarlo de alguna manera, porque por lo general siempre debe existir allí, en cuanto a la formación, una pequeña abertura ya para que sea más cómodo, pero lo importante es que le funciona y son efectivos esos movimientos allá en la 4x4 de Leico, el mejor equipamiento en cuanto a la parte de este deporte, la halterofilia, levantamiento de pesas. Confesor Santana viene a realizar su segundo envión. Con 166, reiteramos, con tiempo suficiente, un poco más calmado. Mire, fácil, acomoda ese peso. Y rápido, sin mucho detenimiento. Y no es para menos. Él maneja en su registro personal son 170 kilogramos. Muy sólido. Ahí está la segunda fase, en este caso para antes hacer el jerk, que es lo aplica Confesor, esa abertura, saque, perfecto. Recoge el desplazamiento, presenta. Y excelente para Confesor Santana. Así como la excelencia pertenece en esa fidelidad en cuanto a los mismos atletas, a Eleico, porque de verdad hay que destacar que los souvenirs de esta marca tan pionera en perfección y acondicionamiento para que se siga esa masificación y desarrollo de la disciplina ya a nivel olímpico es imprescindible. Y marca un precedente acá cuando los mismos atletas se sienten muy a gusto con el mejor equipamiento, el Eico. José Camacho de Puerto Rico, esa última salida, 170 kilogramos, 6 de la tarde, 20 minutos, hora de disfrutar, de degustar Generate, que repone la energía luego de ese extenuante trabajo en la plataforma o 4x4. Generate. 170. Bueno, los consigue, se va este caballero con 170 kilogramos. Le fue muy bien en el envión. No es para menos, ha mejorado su registro a nivel participación competitiva a nivel internacional. Ahí está, muy cómodo. Bueno, el llamado es para Confesor Santana con 171 kilogramos y ya lo tenemos rumbo a la plataforma. Y rumbo a mejorar su marca personal, recordando que ostenta su máximo allí con solo 170 kilogramos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cool Heaven, apoyando el campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Comodísimo, Santana. ¡Upa! 171 kilogramos y el movimiento es válido. Y no está contento. Marca lo que es allí un precedente para lo que es Confesor, que viene de... Es inevitable la incomodidad en cuanto a su primer movimiento acá. Allí se puede también visualizar la importancia de mantener esa barra por parte del equipo técnico allí en cuanto a cargar cada kilo a kilo, mantenerla en el centro de esa 4x4, porque el límite de Confesor fue presentar casi saliéndose de la barra. Bueno, yo creo que a Confesor Santana le hubiesen colocado 180 kilogramos y los hace. Sí, tiene una explosividad para eso y mucho más. Bueno, nos vamos para México. Antonio Gobea abre su participación en esta modalidad del envión con 180 kilogramos. Prevenido
Marco Gregorio de Brasil, que tiene marcado también esta misma salida para la modalidad. Finalizada la competencia, nos iremos de inmediato a las 7:30 de la noche con los 109 kilogramos en la rama masculina. Completa el clean aprovechando el rebote. Excelente ese cambio. La explosividad para el Yer. Y se apodera de la primera posición México, Antonio Gobea. Este atleta ha efectuado ese primer intento 8 kilogramos por debajo de su marca personal. Con esa tijera un poco muy corta realmente. Nos vamos para Brasil. Dispense, Samantha. Ya en la plataforma, Marco Gregorio con 180 kilogramos. Ahí está el país invitado en este Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas dedicado al doctor José Joaquín Puello Herrera. Bueno, este atleta ahí en pantalla ha manejado en varias oportunidades un cierre en esta modalidad de 200 kilogramos. Bueno, y con eso va a salir Oscar Garcés. Válido el movimiento para Marco Gregorio, quien se va de inmediato al primer lugar. Ya tiene medalla de plata en el arranque. Allí se puede apreciar la muy poca variedad en cuanto a la morfología, muy poco dentro de sus parámetros del pesista. Y hablando de ese quilaje de salida, volvemos a recordar que el récord continental va a seguir desapareciendo en un momento porque está en 205 kilogramos y el panamericano está allí con 210 kilogramos. Bueno, transcurre el tiempo para Antonio Gregorio. Antonio Gobea, cambiaron de una vez para Marco Gregorio. El de Brasil, no, está en el peso automático. Viene Brasil porque está solicitando 185 kilogramos. La barra se va a 185. Está marcada en 181 en este momento, o está cargada. Pero nos vamos con 4 kilos por encima. Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA. Ahí está impaciente ya Antonio Gobea. Su segunda salida, la concentración, esperando. Propio para recordar que hasta el cierre del día de ayer, en la rama masculina, México estaba allí en el top 4, exactamente con 329 puntos. Esto con 5 atletas hasta el momento que han competido al cierre de ayer. Bueno, está solicitando más peso México. Por eso la dilatación. Ha solicitado un kilo más. No, 190. Se va a 190. Bueno, y Marco Gregorio de Brasil ha solicitado también 190, ahora sí. Bueno. Sí, bueno. Yo no he entendido esos golpes, esas palmadas para los atletas, ¿no? Es estimulación, ahí se activa lo que es la adrenalina por parte de confianza también que le está cediendo el entrenador, diciendo, bueno, el trabajo de mi parte ya está hecho, termina de ejecutarlo allá en esa 4x4, confío en ti. Bueno, yo voy a llegar hoy a la casa entonces a estimular. 190 kilogramos
en la plataforma Antonio Gobea. Excelente el trabajo, el desplazamiento es ayer para concretar ese peso, ese movimiento, su segunda salida buena sobre 190 kilogramos. Excelente ese saque, aunque la tijera es corta, este atleta tiene muy bien fortalecidos lo que es. Y es para un lado, ¿no? Sí, por lo general... Al ser corta o lineal, pues pierde un poquito el balance y por eso se tiende a ir a un lado, por lógica. Pero en cuanto a la fortaleza de hombros, está muy bien porque ha podido manejarlo allí para presentarlo. Marco Gregorio con 190 kilogramos, segundo intento. De Brasil, país invitado a este Centroamericano y del Caribe. Observa el tiempo restante para ejecutar el movimiento. Bueno, cómodo para el competidor, perfecta la ejecución. Y se apodera del primer lugar. No, del segundo. Primero lo tiene Antonio Gobea de México. Segundo lugar para él y cierra. No, le queda todavía una salida. A Marco Gregorio nos quedan 6, 7, 8 movimientos. Nos quedan 8 movimientos para venir a definir lo que es esta modalidad de el envión o clean and jerk en la categoría o división de los 102 kilogramos. Así como se está definiendo en puntaje, en medallas, en marca personal para cada uno de los atletas, recordando que este es el último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Bueno, transcurre el tiempo para Marco Gregorio. Pidió ciento... No, todavía no ha ajustado la pizarra. Observan a... El representante de México, Antonio Gobea, que tiene marcado 193. Mire, Marco Gregorio pidió 193. México está pidiendo, va a hacer el cambio, va a solicitar más peso. México, vamos a ver. ...193... transcurre el tiempo. El EICO, el mejor equipamiento en cuanto al levantamiento de pesas o halterofilia. Bueno, solicita más peso México, 195 exactamente. Vendrá Brasil. Va a pedir 195 también. Y en definitiva tendrá que salir Antonio Gobea a realizar su último movimiento. ¿Ve? Ahí está Brasil sobre la mesa de los cambios, de la solicitud de peso. Y ya se prepara el atleta Antonio Gobea. ¡Ah, no! Mire, con 195 la rotación nos lleva a Jeymar Mendoza de Colombia, quien de inmediato se aproxima a agarrar confianza con su primer movimiento. Aprovecha Brasil y aprovecha México este minuto de descanso. Leico acompañando allí esa marca como siempre. Y en este caso este atleta Mendoza tiene un registro máximo de 201 kilogramos en esta modalidad del clean and jerk o envión. Ya completa la primera parte. Excelente el desplazamiento.
un poco comprometido, presenta el movimiento, pero es buena la alzada. Caminando, haciendo dos a tres pasos al frente, logró estabilizar el peso sin mover los brazos y son tres luces blancas. Observen la repetición. Si algo es la confianza, es porque le presenta esos entrenamientos o ejercicios auxiliares para que puedan afrontar este tipo de situaciones en la 4x4 a la hora de efectuar movimientos o ejercicios clásicos competitivos. Bueno, de Colombia paso a México con 196 kilogramos para Antonio Gobea, que vendrá al remate final. Esperando. Bueno, Colombia para Jaimar Mendoza ha pedido 200 kilogramos y con eso está marcando Oscar Garcés su primera salida. Nos vamos para la actuación del cierre de Antonio Gobea. Sí, así es. Ya mejoró su registro personal. Ahora la intención es eso, continuar sumando esos kilitos que son bastante representativos para cada uno de los pesistas, ya que acá se demuestra el resultado de una planificación que por mínimo son 3-4 meses atrás, ese trabajo. Bueno, ya en la ejecución del movimiento, Gobea ya los tiene, al menos la primera parte, el clean. Va con el yerra. Bueno, vamos a esperar la decisión. Es válido el movimiento. Válido los 196 kilogramos que lo ubican en el primer lugar. Y nos quedan 4-6 movimientos para cerrarla. Ahí está. El saludo, el mensaje que manda para la cámara en este momento, el movimiento exactamente. Muy bien por el atleta. Nos vamos también con el cierre para Marco Gregorio. Para Marco Gregorio de Brasil, en este momento con 196 kilogramos. Está ubicado en el tercer lugar, con una marca de 190, primero para Antonio Gobea, segundo lugar para Jaimar Mendoza de Colombia y tercero para Marco Gregorio. El clean, muy elegante, muy cómodo. Excelente, hay movimiento válido para Marco Gregorio de Brasil, que se despide con 196 kilogramos y se ubica en la segunda posición del envión o clean and jerk. Mira, ahí vemos una pequeña flexión, camina, presenta, se va con 4 kilos por debajo en lo que ha sido su registro en esta modalidad de envión. Ejercicio clásico de levantamiento de pesas olímpico, deporte olímpico. Bueno, 200 kilos en la plataforma y comienza a titilar para nuevo récord. Con estos 200, mire. Pero la marca que tiene ahí es de juvenil, tiene 196. Óscar Garcés. Bien, excelente el trabajo para Óscar Garcés de Colombia. Y hay nuevo récord. Hay nuevo récord, estaba en 196. Sí, pero
esto es, recordemos que aquí se está compitiendo no solo a nivel senior o adulto o de mayores, sino también hay atletas muy por debajo de esta categoría, pueden estar allí a nivel juvenil. Precisamente por eso es que se toma la referencia también en cuanto récord continental se refiere. Bueno, nos vamos con Jaymar Mendoza, con 200 kilogramos. Su segunda salida para el competidor. Garcés ha solicitado 208. Colombia acá ya asegura oro y plata. Movimiento válido. Movimiento válido, 200 también. Mire, el bronce queda en manos de Antonio Gobea con 196. Antonio Gobea, medalla de bronce. Este atleta camina un poco porque su tijera le queda lineal, no totalmente a la anchura o nivel de cadera. Por eso que trata ahí y da efectivo porque puede mantenerlo sin ningún problema alguno. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Oscar Garcés de Colombia, primer lugar con 200 kilogramos. Segundo lugar y medalla de plata momentáneamente para Jaymar Mendoza de Colombia con el mismo quilaje de 200. Y el tercer puesto ya definitivo para Antonio Gobea de México con un registro de 196. Estamos, recordemos, en el último campeonato clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Nos separan menos de 3 meses para estar allí. En cuanto a la fiesta centroamericana. Bueno, ahí está Jaymar Mendoza, va a salir con 203 kilos, mientras que Oscar Garcés tiene marcado 208. Sigue la decisión. Ahí están los entrenadores de Colombia. 204 kilogramos están llevando la barra. Bueno, les reitero, ya las medallas están jugadas para Colombia. Oro y plata en lo que es este trabajo. Transcurre el tiempo para Yesmar Mendoza, quien están haciendo el llamado respectivo. El llamado respectivo. Y tenemos a Confesor Santana mientras vemos a Yesmar Mendoza que viene a la plataforma. Sí, bienvenido, Confesor. Confesor, queremos instantemente de parte suya, ¿qué fue lo que ocurre allí en cuanto al primer movimiento de la modalidad del arranque para lo que fue el nulo posterior? No, lo que pasó fue que la pega de la muñequera, yo me la pongo, o sea, la muñequera yo la enrollo en la mano entera. Entonces estaba muy, muy dañada ya, no pegaba. Entonces como no pegaba, yo cuando la agarré vi que se me despegó. Entonces lo que hice fue que jalé la tira, entonces empuñé la barra. Y ellos dijeron que fue que yo hice un agarre. Ok, bueno, de aquí en adelante, ¿qué queda para Confesor, Confesor Santana? Bueno, ya eso es una experiencia propia, de los errores se aprende. Muy bien, y con este comentario, muchísimas gracias, Confesor. Bueno, no puede, Oscar Garcés, corrijo, Jaymar Mendoza con los 204 kilogramos, movimiento nulo para él, ahí tenemos la reiteración. Le cobra, le pasa allí ese pequeño cobro, el sacar esa tijera lineal y no a una abertura,
más o menos a nivel anchura de cadera. Eso es lo que se aprecia allí. Oscar Garcés con 208 kilogramos viene a ratificar su poderío en el envión Clean and Jerk, y haciendo este peso estaría marcando nuevo récord senior, categoría adulta, mayores. Sí, porque está en 206. Correcto. Y nueva marca personal, porque lo que ha efectuado allí en esa plataforma, en esa 4x4 a nivel internacional, es solo 200 kilogramos. Mire, y el total está en 368. Bueno, ajusta en la segunda salida. Ahí están hechos. Hay nuevo récord para Oscar Garcés en la categoría senior. Ahora lo implanta con 208. Vamos a retomar que antes de dar inicio a la parte competitiva de esta categoría o división, estaban allí los récords en arranque en 159, en la modalidad del envío no clean ayer, 205. Es por eso que ya tenemos un nuevo récord absoluto, porque solo estaba con 364. Ahora está en 376 kilogramos. Ah, 376, claro, el total. Exactamente, recordemos que allí siempre lo que es la sumatoria de ambas modalidades, pues nos llevan a ese total. Bueno, transcurre el tiempo, vamos a esperar a ver, han solicitado 212. 212 de inmediato, 376. Hay que nombrar algo allí, porque casualmente el récord panamericano está exactamente en esta modalidad en 210 kilogramos. De ser efectivo ese movimiento, de seguro que la Confederación Panamericana estaría allí tomando revisión en cuanto a no, los bueno, registros. Eso se suma, claro que sí. Eso se suma. Eso se suma a la hora de los récords. Exactamente. Vamos a esperar. Colombia con Oscar Garcés, ya medalla de oro con nuevo récord. Segundo lugar y medalla de plata en el envión o Clean and Jerk para Jaymar Mendoza de Colombia. El tercer lugar para Antonio Gobea. Una tarde fresca acá en el pabellón de levantamiento de pesas. Doctor José Joaquín Puello Herrera. ¡Nos vamos! De inmediato con la última salida de Oscar Garcés de Colombia. Nos separan solo escasos segundos para dar cierre a este clasificatorio en la categoría de los 102 kilogramos, clasificatorio último a San Salvador con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en esta edición 2023. Bueno, se regresa para ratificar el magnesio en este momento. Oscar Garcés, 212. Bueno, ya los tiene montados. ¡Sí! Nuevo récord para Oscar Garcés, 212 en este campeonato centroamericano y del Caribe que se va para Colombia. Y celebración triple, se puede decir, porque está allí. Nuevo récord centroamericano y por supuesto panamericano, y allí en lo que es la tabla de las medallas. Así que celebra Colombia como todo en su distinción. Una chimba ha sido este cierre. Bueno, en este momento 380 para Oscar Garcés, segundo lugar para su compañero Jaymar Mendoza,
con 362 y el tercer lugar le correspondió en la sumatoria total, atención, a Marco Gregorio de Brasil con 361. Pausa y ya vendremos con la ceremonia de premiación de la categoría 102 kilogramos.
Bueno, regresamos y procedemos a la imposición de las medallas en la división de los 102 kilogramos en la rama masculina. Estamos en el penúltimo día de actividad de esta jornada centroamericana y del Caribe de levantamiento de pesas desde Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a escuchar las personalidades que se encargarán de la imposición de las medallas. Bueno, dicho esto, nos vamos a la premiación en el arranque. No, tercer lugar y medalla de bronce para Jaymar Mendoza de Colombia. Bueno, segundo lugar para Jaymar Mendoza de Colombia. Están colocando a Antonio Gobea el bronce. Sí, exactamente. Bronce, corregimos, para México. Y Oscar Garcés de Colombia la medalla de plata. Corrijo, tercer lugar para Antonio Gobea de México. Segundo lugar para Jaymar Mendoza de Colombia y el primer lugar para Oscar Garcés. Nos vamos al envión. El tercer lugar para Antonio Gobea de México. Segundo lugar y medalla de plata para Jaymar Mendoza de Colombia. Y primer lugar y medalla de oro en la modalidad de el envión o clean and jerk para Oscar Garcés de Colombia, con un total y nuevo récord de 212 kilogramos. De inmediato procedemos a la imposición de las medallas en el total general. Tercer lugar para Antonio Gobea de México, con 357. Finalizó Antonio Gobea de México. Segundo lugar para Jaymar Mendoza de Colombia, con 362 en total. Y señoras y señores, presento al campeón centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas en el total general de la categoría 102 kilogramos, Oscar Garcés de Colombia, 380 kilogramos, nuevo récord, señor. A continuación escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de Colombia. Thank you.
Bien, y de esta manera, señoras y señores, se cumple la ceremonia de premiación en la categoría 102 kilogramos. Con estas imágenes le colocamos punto final. Samantha Belandre y este servidor y amigo Eliseo de Pablos los invita para la última jornada en el día de hoy, 109 kilogramos en la rama masculina a las 19:30. Hora local, 7:30 de la noche. Será hasta más adelante. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, la Federación Panamericana y la IWF presentaron Campeonato Centroamericano y del Caribe, Santo Domingo 2023, a nombre de...